puerta cerrada y en la mañana del domingo el Consejo de Jamundí aprobó modificaciones al POT, aunque se había comprometido con la comunidad rural a no hacerlo. José Marulanda nos tiene toda la información desde Jamundí. Buenas tardes, José. Adelante. Stephanie, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Pacífico Noticias. Estamos aquí de nuevo en Jamundí porque de manera sorpresiva para los habitantes de este municipio, el pasado domingo 2 de julio el Consejo, en una sesión extraordinaria sin que ninguno de los habitantes se enterara, se aprobaron las modificaciones al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Nos encontramos con Yorman Rojas, uno de los líderes cívicos de Jamundí. Yorman, ¿cómo se dio esto? ¿Qué implicaciones tiene que se haya aprobado estas modificaciones tan raras? Bueno, lo que sucedió fue que el Consejo citó a sesiones este domingo a las 7 a.m. para aprobar una modificación al POT. Esta modificación, dice el Consejo, se aprobó en base a un visto bueno que dio el Ministerio del Interior. Lo curioso es que el Ministerio del Interior no duró 24 horas en dar esa respuesta después de que la mesa de negociación de las comunidades se reuniera con la alcaldesa encargada y con personas de la administración. Se acordó que dependía del visto bueno del ministerio para que se aprobara o no la consulta popular para la modificación del POT. Lo curioso es que el Ministerio del Interior, aún no pasando 24 horas, dio la respuesta. Se emitió una respuesta en un día no hábil como el sábado, que la ley dice que todos estos conceptos deben de emitirse en días hábiles. El Ministerio del Interior dio una respuesta rápida, veloz, que nadie se explica por qué. Algunos dicen que no es una respuesta jurídica, sino política. Entonces, en base a esto, el Consejo Municipal se reunió y aprobó la modificación al POT, aunque en la mesa de negociación se había acordado que una vez llegara la respuesta del Ministerio del Interior, se reunía nuevamente la mesa y se tomaba la decisión, pero el Consejo Municipal no respetó esto. El señor Fernando Calle, concejal de Jamundí, que le dio la palabra a esta mesa de que se reunirían nuevamente, no respetó eso, sino que citó a sesiones y aprobó la modificación del POT, pasando por encima de las comunidades negras y afros. Yorman, ¿qué implicaciones tiene la modificación del POT para Jamundí? ¿Qué implicaciones tiene? Que llegarán más viviendas a Jamundí, llegarán más urbanizaciones, que seguirán urbanizando un municipio que no cuenta con las calidades óptimas de alcantarillado, de agua, de escuelas, de colegios, de seguridad. Entonces no les interesó, simplemente autorizaron para seguir urbanizando el municipio de una manera irresponsable. Muchas gracias, Yorman, por estar aquí en Pacífico Noticias. Ustedes pueden ver las declaraciones de Yorman Rojas, que dice que esta aprobación de modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial no cuenta con todas las características de ley que debería tener. Un hecho que antecede las modificaciones del POT en el Consejo de Jamundí es la captura días antes de Julio Estacio, asesor legal de la hoy alcaldesa encargada de Jamundí, Lina María Vega, por una supuesta estafa de tierras. La gente ha estado muy molesta por este hecho. Además, por lo que acaba de decir Yorman Rojas, no se tuvo en cuenta que luego de llegar el concepto del Ministerio del Interior se reunirían nuevamente con las comunidades que estuvieron aquí en esta iglesia tomándosela para exigirle a la alcaldía y al consejo que no se hicieran estas modificaciones sin hacer consulta previa con las comunidades. Pacífico Noticias sigue aquí presente en el municipio de Jamundí. Esto es todo desde aquí, desde el sur del Valle del Cauca. Sigue ustedes de Stephanie con más información en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. José, gracias. ¿Qué dejó para el Pacífico colombiano y en especial para el pueblo de